al doctor César Ríos, que es director de epidemiología del Servicio Departamental de Salud. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al Mañanero de Sucre. Muy buenos días, Wilder, un saludo cordial a toda la población a través de Red 1 y el Mañanero. Los datos que tenemos a nivel departamental, Wilder, son alrededor de 26 mil beneficiarios que tendrían que vacunarse, en este caso a nivel departamental, y a nivel del municipio de Sucre, que es una carga importante poblacional, tenemos un poco más de 14 mil jóvenes que serían los beneficiarios. Hemos recibido un instructivo, y ya lo habíamos mencionado en otros escenarios, de que tienen una fecha de expiración corta. Entonces, en este instructivo mencionan que se tiene que utilizar a la metodología PES, es decir, las primeras en expirar serían las primeras en utilizarse. En ese sentido, la autorización para AstraZeneca es la que en primera instancia teníamos que utilizar, ya que para el caso de Sinopharm la fecha de expiración es larga, es decir, el 2023. De todas formas, esto sucede debido a que las vacunas de AstraZeneca en este caso son a través también adquiridos del mecanismo COVAX por donación, y obviamente es debido a eso que la fecha de expiración sería corta. Según el anuncio del gobierno que lo hizo por medios de prensa, Wilder, estamos esperando la confirmación del número de dosis que tendría que arribar al departamento. Hasta la fecha no sabemos en realidad cuántas dosis nos enviarán a través del Ministerio de Salud, pero tenemos entendido que a partir del 20 de octubre esto tendría que regularizarse. Entonces, estimamos que en las próximas horas o días tendremos una parte oficial del número de dosis que van a arribar, y obviamente al tener la Pfizer, en este caso, una cadena de frío mucho más compleja, delinear estrategias a través del PAI departamental. Nosotros habíamos sugerido que el grupo etario debería ampliarse de 12 a 17 años, que en realidad es lo que se ha realizado por parte de esta empresa en países donde ya se están aplicando la vacuna. Te hablo de la Unión Europea o la Unión Americana. En ese sentido, habíamos sugerido eso. De todas formas, la vacuna incluso ya está autorizada para menores de 10 años, en este caso en el rango de 3 años a 12 años. Estimamos que es por la cantidad de vacunas. Inferimos de que la cantidad de vacunas que se va a dar a través del mecanismo COVAX solamente podría cubrir este grupo etario. De todas formas, inferimos de que en los próximos meses se podría ampliar este rango de edad. De todas formas, se hizo la sugerencia, y debido a que la vacunación ha sido tomado como una política de salud a nivel central, bueno, ellos son los que deciden a qué grupo de edad se vacuna y con qué cantidad de dosis. Doctor, le quedamos agradecidos y estaremos atentos a esta orden que va a emitir seguramente el Ministerio de Salud para ver cómo se va a hacer la campaña de vacunación para este grupo etario de 16 y 17 años. Doctor, como siempre, muchas gracias, muy gentil. Muy agradecido soy yo, Wilder, y en ese sentido nosotros también estamos esperando, porque las dosis requeridas en realidad para el departamento bordearían un poco más de 50 mil dosis. Entonces vamos a esperar esa confirmación. Muy buenos días.